Ese globo crespo, blanco, que está erguido sobre provocativa salsa en fuente de porcelana, es la papa. La papa entera. Ved si los dioses gustarán un manjar más delicioso en los mejores tiempos del Olimpo. Al famoso escritor Juan Montalvo, o sea, yo, le encantaban las papas, tanto que les dedicó un poema, Elogio de la Papa. Con mucha razón, ya que el sabor, la calidad de los productos de nuestra tierra, no tienen comparación alguna. Ninguna. Y hablando de productos de la Sierra Ecuatoriana, es importante conocer las características de esta región. La Sierra está formada por dos cadenas importantes de montañas en los Andes, conocidas como la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental. Estas influyen en la fertilidad de los suelos gracias a la presencia de ceniza volcánica. Las cordilleras también actúan directamente en las características climáticas, como su temperatura. La temperatura, según su sector, puede variar dependiendo de su ubicación geográfica entre 1.5 grados y 28 grados centígrados. En la sierra, la producción agrícola varía con la altitud. En zonas bajas, desde los 1.500 a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, se pueden cultivar desde caña de azúcar hasta tomate, zanahoria blanca y árboles frutales. Entre los 2.400 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, comúnmente se cultiva maíz, habas y trigo. Sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar, se producen cebada y tubérculos como papa, melloco, oca, mashua, jícama, entre otros. Mientras que granos como la quinoa y el chocho se pueden adaptar a diferentes alturas. ¿Y a quién no le gusta el camote? La quinoa, el amaranto, la papa. Porque no solo son sabrosos, son muy nutritivos. Hoy, en Humus Humus, conoceremos algunos productos de la Sierra Ecuatoriana y cómo cultivarlos. Bienvenidos. Hoy presentamos mi chacra. Muy bien. Ahora en nuestra huerta, o chacra, vamos a sembrar papas. Chacra es una palabra quichua que se utiliza para referirse al espacio o terreno donde vamos a sembrar los productos que luego consumiremos en casa. Muy bien, manos a la obra. Antes de sembrar las papas, es muy importante ponerlas en una caja donde no reciban la luz del sol directamente. Esto nos va a ayudar a que en ellas salgan estos brotes. Estas papas, con los brotes, son las que vamos a sembrar en nuestro huerto. Y para ello, tenemos que darnos cuenta que los brotes queden siempre hacia arriba.
En la chacra haremos surcos de 11 centímetros de profundidad. La separación de los surcos debe ser de al menos 30 centímetros. Las papas necesitan suelos bien drenados y húmedos. Por lo tanto, hay que regarlas alrededor de 3 veces por semana. Cuando la planta ya tiene 15 centímetros de alto, se realiza el aporcado. El aporcado consiste en recoger tierra en el entorno de la planta y amontonarla junto a ella, haciendo un pequeño montículo. Así vas a ayudar a la planta y además va a producir más papas. En tiempo de cosecha, es importante fijarse en las hojas, porque se ponen de color amarillo. Y además, los frutos van a ser mucho más fáciles de cosechar. Aquí están, ya están apareciendo. Esto pasará más o menos a partir del sexto o séptimo mes de lo que has sembrado tu plantita. Estas papas están casi listas para cosechar. Otro producto típico de la sierra es la haba. La haba es una fuente muy importante de proteínas, por eso es recomendada en una dieta balanceada. A las habas las podemos sembrar directamente en nuestro huerto o chacra, o también las podemos poner en una maceta. Lo importante es que tenga por lo menos 20 centímetros de distancia. Muy bien. Para sembrar las habas, también se recomienda ablandarlas. Así vamos a ayudar a que crezca la plantita. Para ablandarlas, es recomendable ponerlas por lo menos 24 horas en remojo. Si vas a sembrar más de una, es recomendable dejar un espacio de por lo menos 15 centímetros entre cada una. Las habas, al igual que todas las plantas, necesitan del sol para crecer, pero no les gusta en exceso. Ellas prefieren la sombra durante el día y no toleran el calor intenso. Son unas plantas muy resistentes, por lo que no necesitan de mucha agua. Te recomiendo que las riegues solamente 2 veces a la semana. Podemos encontrar las vainas de las habas a partir de los 90 días aproximadamente. Ya se me está haciendo agüita la boca. Crezcan, chicas, crezcan. Vamos. Están hermosas. Nosotros como familia pensamos que una chacra o cualquier proyecto, pequeño o grande que sea, funciona al pensar nuestro de 3 factores. Primero es pensar, después es hablar, después es actuar. Pero lo que nos surge esta idea para comenzar la producción agroecológica y para la casa nos iniciamos es que cada vez nos teníamos que comprar hasta una rama de una hierba o una cebolla, y en todo eso se iba el recurso económico. Y ahí es que nosotros como familia pensamos que no, tenemos que hacer una área especialmente para poner algo de hortalizas para la casa. Empezamos con un área de 200 metros, nos iba bien. Y ahí empezamos a sacar al mercado, pero no en cantidad, pero sí en una variedad, empezando a hacer una diversidad, también probar algunas variedades de cultivos que no existe en el mercado convencional, porque también es otro de los factores. Si tienes todos los productos en un mercado convencional, no puedes tanto hacer competencia solamente del costo y calidad. Tienes que diversificar a productos que no conozcan mucha gente y que tú puedes ofrecerle ese producto, aunque no en cantidad, pero sí en variedad diferenciada. Y también tienes que buscar la forma cómo se puede preparar algunos productos. Y gracias a todo el equipo de la familia que conformamos, hemos ido probando muchas cosas, cómo se prepara. En veces nos equivocamos, pero así mismo la escuela de aprendizaje en todo sentido. Y ahí es que ahora nos vamos casi por los 6 años que estoy embarcado en un supermercado de Riobamba, pero empezamos ya a cultivar los 2000 metros que hoy manejamos, pero teníamos ya una diversidad y un poquito más grande. ¡Humus, humus! Muy bien,
ahora les presento a otro superproducto de la sierra ecuatoriana. ¡Tarán! El chocho. El chocho es considerado el alimento del futuro por su gran valor nutricional. Es una planta muy noble. Incluso no requiere mayor cuidado. Se recomienda sembrarlo en terrenos que han sufrido mucho maltrato, ya que es capaz de devolverle fertilidad al suelo, inyectándole principalmente hidrógeno, elemento esencial para tener un suelo sano. Al chocho lo podemos encontrar en alturas desde los 2000 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar, y se lo puede sembrar en temperaturas que vayan entre los 8 y 14 grados centígrados. Como ven, el chocho es una super planta. Además, crece entre 1 y 2.5 metros de altura. Por eso recomendamos sembrarlo en espacios que sean amplios. Ahora, por motivos didácticos, lo vamos a sembrar aquí, en nuestra propia huerta casera. ¿Comenzamos? Para sembrar nuestros chochos, primero necesitamos labrar la tierra para que esté suelta y tenga un buen drenaje. Cavamos unos agujeros de unos 5 centímetros de profundidad y con una separación de 25 centímetros cada uno. Colocamos las semillas directamente en el agujero, en grupos de 2 o 3 semillas, y luego cubrimos con tierra las semillas. Regamos ligeramente nuestras semillas. Esta planta no necesita que le agregues abono extra. Al cabo de unas semanas de su siembra, y dependiendo de la humedad del suelo, aparecerán las primeras plantitas. Estas plantas son muy resistentes y no necesitan de mayores cuidados. Le puedes regar agua solamente una vez a la semana. Muy bien, ahora solo nos hace falta esperar un año, ya que las vainas con los chochos se demora ese tiempo en salir. ¡Muy bien! Ahora vamos a cosechar las vainitas de donde sacamos los chochos. Los chochos secos pueden durar entre 2 y 4 años si están en un lugar oscuro y seco. Antes de consumirlos, es muy importante eliminarles una sustancia alcaloide, que es lo que les da un sabor muy amargo. Para esto vamos a hacer 3 pasos. Primero, se deja los chochos en remojo, al menos por 14 horas. Segundo, los cocinamos en agua con sal, mínimo por 45 minutos. Y tercero, cambiamos el agua en el que están los chochos varias veces durante 2 o 3 días, hasta que ya no tengan ese sabor amargo. Ahora sí, a disfrutar de esta delicia rica en proteínas y minerales, como el calcio y el hierro. A lo largo del tiempo, hemos aprendido a utilizar las plantas, no solo para alimentarnos, sino también para elaborar varios productos, como los tejidos de totora o paja toquilla. Por eso, mi primo Vegetalex hizo una original y divertida manualidad con estas fibras. ¿Quieren verla? ¡Vamos! ¡Vegetalex! Para nuestra totora, necesitaremos totora, una regla y una viga de madera. Una vez que obtengamos nuestras totoras, las colocamos en la mesa de trabajo y vamos a escoger los tallos más gruesos. Aplastaremos las totoras para que vayan quedando de manera uniforme. Acomodamos las totoras de tal manera que todas estén alineadas y con una regla medimos el largo y el ancho que queremos para nuestra estera. En este caso, vamos a hacer una estera de 80 centímetros por 60 centímetros. Por lo que necesitaremos tener esteras de las dos medidas, 80 y 60 centímetros. Colocamos una viga de madera o un objeto largo y pesado cerca de donde empezaremos a entrelazar las fibras largas. Colocamos una fibra pequeña, la de 60 centímetros, sobre la cabecera de las fibras largas. Y comenzando desde el centro, vamos pasando la totora corta sobre una fibra larga. Luego, por debajo de otra fibra larga y así sucesivamente. Conforme vamos haciendo los cruces de la totora,
le vamos aplastando con una piedra para que nos quede más resistente. Repetimos este proceso hasta que cubramos todas las fibras largas y así obtendremos una estera de totora. ¡Y listo! La sierra ecuatoriana nos provee de una tierra muy fértil para los cultivos y nos da productos deliciosos, nutritivos, lo que nos garantiza una canasta equilibrada para nuestro hogar. Si sabemos cuidar a nuestra Pachamama, aseguramos su fertilidad y con ello el bienestar de nuestras familias. Ahora me voy a preparar un plato delicioso con todos los productos de la sierra ecuatoriana. Nos vemos en el próximo Humus Humus. ¡Chao!